Bueno, pues hola, muy buenos días a todos y a todas a esta sesión informativa sobre casos prácticos del nuevo programa CERP. Antes de nada, esto no es puro protocolo, es realmente un sentimiento participado por la oficina. Queremos agradecer sobre todo a las ponentes que hoy nos van a acompañar, porque esta jornada tiene una especificidad, esta sesión informativa, y es que por primera vez a los asistentes que estáis detrás de la pantalla, desgraciadamente, hablábamos ahora de que ya vamos a intentar volver a lo físico, pero bueno, a vosotros, a los asistentes, os vamos a liberar un poco de nuestras charlas a los que os tenemos acostumbrados. Es decir, que esta jornada va a estar concentrada fundamentalmente en los casos prácticos. En este caso, casos de éxito, de proyectos que han sido seleccionados y que están un poco ahora en proceso de implementación. Entonces, bueno, pues nos ha parecido que ya tenemos un año de experiencia con el nuevo CERP. Sabéis que desde hace un año, un poquito menos, somos el nuevo punto nacional de información de todo el programa de Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, con las siglas europeas. Nosotros veníamos del antiguo programa Europa con los Ciudadanos y, bueno, pues el Ministerio de Justicia ha tenido la bondad, que es el ministerio, digamos, concernido para la nominación del DESC, de la oficina, pues nos ha elegido. No dejamos pasar ni una de estas jornadas sin agradecérselo, porque eran ellos los responsables. Entonces, efectivamente, ya ha habido una jornada, la del 21, pero este año se da la especificidad, tanto en el programa CERP, que ya sabéis que lo gestionamos, con el programa Europa Creativa Cultura, que también gestionamos y que aprovechamos la ocasión también para invitaros a que echéis un vistazo y que eventualmente podráis participar, bueno, pues que no tenemos los resultados como teníamos anteriormente. Es decir, que ahora la agencia se reserva el derecho de la publicación de estos resultados hasta que los beneficiarios, en este caso las cuatro instituciones que representan nuestras cuatro ponentes, hayan firmado el acuerdo. Entonces, lógicamente, esta información no la sabemos y esto se retrasa el proceso. Afortunadamente, algunas las conocemos porque les hemos dado algún tipo de tutoría, algún tipo de mentoring. A otras, como es el caso de algunas de las ponentes, no las conocíamos, pero a la vista de que se han publicado, algunos de ellos las hemos contactado. Y bueno, pues nos ha parecido oportuno pues aterrizar todo lo que nosotros ponemos normalmente en teoría en la práctica. Y como no tenemos los resultados de las 11 convocatorias, solo tenemos de alguna de ellas, pues estos son los casos que hemos podido contactar y un poco movilizar para que efectivamente nos cuenten cuál es su experiencia, cómo ha sido el proceso, de qué se trata sus proyectos. No olvidéis que nosotros también, como algunos de vosotros, hablo ya a los asistentes, somos novatos, acabamos de llegar a algunas de las convocatorias. Otras las conocemos, afortunadamente, pero algunas de ellas somos unos recién llegados. Así que también para nosotros es extraordinariamente interesante, puesto que nos van a dar una información y una masa crítica que nos viene muy bien. No olvidéis que vamos a seguir haciendo jornadas informativas, como hemos venido haciendo, sobre las convocatorias que estén abiertas. También trabajamos en red con nuestros colegas europeos. Luego a lo mejor Ángela os cuenta de alguna convocatoria que hay ahora abierta, porque no todos los puntos nacionales de información han sido nombrados, como ha sido nuestro caso. Entonces trabajamos con algunos colegas y hacemos también jornadas en colaboración con ellas. Entonces, bueno, pues básicamente esta es un poco la filosofía de la sesión informativa, junto con, eso sí, un pequeño informe, una pequeña presentación que se van a encargar Manuel y Ángela, mis compañeros, que han hecho un PowerPoint
extraordinario, ya lo veréis, con todas las barras y todas las índices y todas las estadísticas de la participación de entidades españolas, insisto, hasta donde sabemos. Nos puede dar un poco un mapeo de cómo va la cosa en lo que se concierne a nosotros y nos invita efectivamente, bueno, pues un poco a seguir alentándoos a que participéis. Este es el único objetivo que nosotros tenemos y es un objetivo compartido absolutamente con las presentaciones y con las instituciones y las ponentes que hoy nos acompañan. Vamos a transmitiros el que participéis. Entonces, básicamente, esto es un poco simplemente deciros eso, que el programa tenemos ya un año, ya hemos cumplido un añito. Ya sé que los primeros años son siempre especiales y es verdad que este año ha sido particularmente extraordinario, con un calendario también poco habitual por el tema de la pandemia, pero bueno, es lo que hay y tenemos que trabajar con estos miembros. Simplemente hacer una pequeñísima consideración, que este programa, como acabo de mencionar, tiene cuatro siglas. Estas cuatro siglas corresponden a cuatro pilares, o a cuatro acciones, que una es la de los valores europeos. Estamos muy curiosos de saber cómo se va a resolver esta acción. Ya os hemos dicho en varias ocasiones que es una especie de licitación, es decir, que la Comisión lo que hace es una convocatoria para que algunas instituciones europeas presenten y sean seleccionadas, y estas que sean seleccionadas, a su vez, van a hacer convocatorias y van a financiar esos proyectos, y una vez que esos proyectos sean financiados, van a justificar esos gastos con la Comisión. Es decir, que hay que estar muy atentos, nosotros de hecho lo estamos, porque ha sido un proceso bastante ambiguo. Entonces, estar muy, muy atentos a ver cuándo se resuelve esta, insisto, de valores europeos, para que, una vez que identifiquemos cuáles son las organizaciones seleccionadas, ver cómo actúan y cómo convocan. Y a partir de ahí, nosotros hacemos toda la publicidad y toda la difusión que sea necesaria. Una segunda, que son lo de los la de la de igualdad y con una llamada específica a la igualdad de género. Tenemos un caso hoy que lo va a ilustrar. Una tercera, que ya es el antiguo programa Europa con los Ciudadanos, que ya sabéis que era el que nosotros nos encargamos. También tenemos un proyecto que lo va a ilustrar, de Red de Ciudades. Conocemos muy bien también a Teresa, a la ponente, que ha venido en más de una ocasión. Y una cuarta, que es la lucha de la violencia exclusiva, vamos, también con un enfoque específico a la violencia de género, que tenemos también un proyecto, que es el programa DAFNE. Así que ahora somos todo oídos y todo oídos nosotros desde la oficina para lo que nos cuenten las ponentes, pero antes hacemos ese pequeño informe que insisto que van a hacer Manuel y Ángela, para ver un poco en qué terreno, en qué escenario nos estamos moviendo con este año de experiencia. Esperamos que lo que sería deseable es que a partir del año que viene este PowerPoint que van a presentar se vaya incrementando con resultados satisfactorios. ¿Sabéis que nosotros de la oficina no somos muy de autocomplacencia? Nos parece que lo que es realmente interesante es la participación, la puesta en circulación de las organizaciones españolas. Si los resultados son buenos, mejor, pero vaya, que luego nos piden nuestros informes y tenemos que presentarlos, y en este sentido nos viene bien también, pues, ver que los resultados son buenos. Así que, Manu, te doy paso y a partir de ahí ya seguimos la dinámica que está recogida en nuestro programa. Gracias. Muchas gracias, Augusto. Antes de comenzar, simplemente unos recordatorios. Es que, como siempre, la jornada se está grabando, va a estar disponible junto con las presentaciones en la página del Punto Europeo de Ciudadanía. Por otro lado, al final de la sesión es cuando va a haber el turno de preguntas y respuestas, que se pueden hacer de dos formas. Por un lado, veis en el menú que tenéis abajo un apartado para preguntas y respuestas. Ahí la podéis formular de forma escrita desde ahora. Así que sería aconsejable que nos indiquéis el nombre de la persona a quien va dirigida esa pregunta. Y luego, por otro lado, en el turno de preguntas y respuestas, habrá también la forma de hacerla de forma oral. Levantaría la mano en el icono de levantar la mano y os daríamos paso. Básicamente, esto como recordatorio. En cuanto a los resultados, ya lo he adelantado a gusto. Durante 2021 ha habido 11 convocatorias cuyos resultados todavía no conocemos. Conocemos básicamente los resultados en profundidad de tres de ellas, pero del resto no.
Veis aquí los enlaces de las diferentes convocatorias que vais a tener esta presentación. Y ahora os vamos a hacer una breve radiografía de las que sí que tenemos esos resultados. Ángela os va a contar tres de ellas y luego conmigo veremos otras tantas. Cuando quieras, Ángela. Vale, sí, gracias, Manu. Bueno, pues como adelantaban mis compañeros, no tenemos los resultados de todas las convocatorias, pero sí que hay algunas que ya se han publicado bastantes resultados. Por ejemplo, la de DAFNE, que es la convocatoria para prevenir y combatir la violencia de género y la violencia contra menores, están casi todos los resultados publicados y, como veis, bueno, la convocatoria de 2021 había dos prioridades. Y se presentaron alrededor de más de 150 propuestas, ¿no? De esas fueron seleccionadas 40, hubo mucha más presentación de propuestas y propuestas aprobadas en la prioridad 1, pero tenemos un ratio de éxito parecido, en torno al 25-27% en ambas prioridades, lo cual es bastante alto para este tipo de convocatorias, eso es muy positivo. Y respecto al número de proyectos coordinados por España o con socios españoles, como veis en la columna de la izquierda, pues también hay muy buenos resultados porque hay 7 proyectos coordinados por entidades de España y en otros 6 proyectos también hay socios españoles, ¿no?, que están coordinados por organizaciones de otros países de la Unión Europea. Uno de ellos se va a presentar hoy, más adelante, es uno de los casos prácticos. Y también queríamos un poco presentaros cómo es la composición de los consorcios, porque muchas veces nos preguntáis pues, si se pueden presentar proyectos solo a nivel nacional, porque como sabéis no hace falta que haya socios de más de un país, sino que puede ser de un único país. Y entonces, si veis en proyectos más pequeñitos, de 2 a 4 socios, sí que ha habido bastantes consorcios que han sido solo a nivel nacional, pero conforme los consorcios se hacen más grandes, pues desaparece y existe ya esa dimensión transnacional en el propio consorcio y no solo a nivel de impacto. Tenemos consorcios sobre todo entre 3 y 6 socios, o sea, lo cual un consorcio medio, pero bueno, también hay grandes consorcios que van a implementar proyectos DAFNE, como veis, hasta de 11 socios. La siguiente convocatoria, que también tenemos bastantes resultados publicados, es la de Equal, que es luchar contra el racismo, la xenofobia y la discriminación. Aquí también veis un gran número de propuestas presentadas, más de 200, y solo 32 aprobadas. En realidad, no tenemos todos los 32 resultados, hemos sacado estadísticas de las que teníamos y vemos que entre las 5 prioridades pues hay una diferencia de ratio de éxito considerable. Por ejemplo, en la prioridad 4 ha habido solo un 6%, pero en la 3 o en la 5, que la 5 era restringida a autoridades públicas, pues un ratio de éxito bastante alto. En cualquier caso, son resultados positivos. Vemos que la prioridad 1 ha sido la que más se han presentado proyectos y en cuanto a las organizaciones que coordinan desde España proyectos Equal, tenemos a una y luego también tenemos a 4 proyectos con participación española de esos 32. Aquí de nuevo un poco una presentación de los consorcios, vemos que predominan los consorcios pequeñitos entre 2 y 4 socios y que lo que sí que sorprende, por ejemplo, es proyectos que incluso con muchos socios, con 9 socios, tenga solo entidades de un único país, ¿no? Como veis la barrita de color rosa, pero bueno, aquí está más distribuido, pero sí que se han presentado muchos proyectos, como decía, con, por ejemplo, con 2 o 3 socios. Luego, la última convocatoria de la que voy a hablar yo hoy es la Child. Aquí no tenemos resultados, por ejemplo, no sabemos cuántas entidades españolas hay que coordinan ni cuántos consorcios participan, pero sí que sabemos que se han enviado más de 125 propuestas y han sido seleccionadas 7, lo cual hace que haya un ratio de éxito total final de en torno a un 6%. Esperamos que dentro de poco publiquen el resto de resultados porque estamos tengo mucha curiosidad de saber cuáles han sido seleccionadas. Y nada, ya doy paso la palabra a mi compañero Manu, que va a presentar las del capítulo 3. Hola de nuevo, voy a compartir pantalla. En cuanto a convocatorias de capítulo 3, pues básicamente de la que más información tenemos es la de memoria histórica. Veis aquí los datos.
se presentaron 95 propuestas, de las cuales se han seleccionado 27. De esas 27, 3 son de coordinación española y 6 organizaciones van como socias en diferentes propuestas. Bueno, ahí tenéis un poco de las prioridades que hubo en la convocatoria de 2021 de memoria histórica, y sobre todo lo interesante es lo que antes también comentaba Ángela, es que por primera vez se exige un socio en esta convocatoria, que no tiene por qué ser europeo, puede ser del territorio, aunque sí que el proyecto tiene que tener esa dimensión internacional. Como veis, la mayoría de los proyectos que al final son seleccionados son proyectos con organizaciones europeas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Va a haber proyectos que son de ámbito territorial y que no van con otras organizaciones europeas, pero como veis, la dinámica es la contraria. El presupuesto de los proyectos suelen rondar los 150.000, 200.000 euros aproximadamente. En el informe de resultados que tendréis, os vamos a dar estas pinceladas que os van a servir de utilizar a la hora de desarrollar una estrategia en la presentación de los proyectos. En cuanto a hermanamientos o redes ciudades, pocos datos. Una tasa de hermanamiento de 76% de éxito, que es un dato muy, muy importante, y 91 propuestas seleccionadas de 119 que se enviaron. Otro tanto parecido al tema de redes ciudades, 68 se enviaron y se han seleccionado 26. De esas 26, 12 tienen coordinación española, lo cual arroja unos resultados bastante, bastante importantes. Ahora voy a dar paso a Augusto para que dé la presentación de los casos prácticos, que es realmente... Gracias, Manu y Ángela. Así es, bueno, ya han avanzado que estamos elaborando un pequeño informe. Como hemos dicho, los datos son los que son, lo que tenemos, os lo hemos mostrado, pero a medida que vayamos teniendo más información, iremos engordando este informe que en algún momento podemos poner a vuestra disposición. Bueno, y ahora ya ha llegado el momento de lo importante, que son los casos prácticos, y como hemos dicho, pues hay cuatro casos prácticos vinculados a las cuatro acciones de las que tenemos noticias, y vamos a empezar con un proyecto de la convocatoria Equal, que ya habéis visto que es uno de las cuatro acciones del actual programa, y en este caso el proyecto seleccionado se llama Real App. Ya sabéis que decimos con mucha frecuencia que el tema del acrónimo es importante, porque bueno, el evaluador, y sabéis que estos proyectos los evalúan expertos independientes, pues desde el primer momento, si ve que el título es un título sugerente y sugestivo, pues parece que quizá se hace entra en su análisis con más ganas. Habíamos acordado entre las ponentes y nosotros que no vamos a entrar en sus currículums, que sin duda son muy importantes, y que si no, que lo cuenten ellas mismas, pero simplemente deciros eso, que es Carmen Girón y que trabaja en el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia y que tiene este proyecto, que se llama Real App, y ya me callo y que hable ella. Bueno, muy bien, muchas gracias a los organizadores del evento por tener la deferencia de invitarnos al Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia a participar en este evento y poder compartir la experiencia del proyecto Real App. El proyecto Real App se enmarca dentro del ámbito competencial propio del observatorio. Y bueno, el observatorio, para contextualizar un poco nuestra incardinación institucional, pues pertenece a la Dirección General de Ayuda Humanitaria y de Inclusión de la Inmigración Social en la Secretaría de Estado de Migraciones, en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y de Migraciones. Y efectivamente, el proyecto Real App, como ha comentado Augusto, pues se enmarca dentro también de la convocatoria de CERP de prevención y lucha contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, la lucha contra la discriminación. El proyecto Real App, el acrónimo, pues lo hemos utilizado en inglés,
Y esto, bueno, ya lo anticipo un poco al contenido de la propia intervención. Aparte de tener un acrónimo que sirva como un moto, como un logo casi publicitario, la solicitud, esta es una reflexión que compartimos de la experiencia que atesoramos en este proyecto y en otros, es importante que aunque se permite que pueda ser en cualquiera de las lenguas de la Unión Europea, pues se haga en inglés. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay más evaluadores dispuestos o disponibles, y eso pues también le deja mayor margen de maniobra a la Comisión Europea. Entonces eso también es bastante provechoso para el momento de la evaluación de la viabilidad del proyecto, aunque luego pues la producción de documentación pueda ser en español si finalmente todos los socios son nacionales. Bueno, entonces volviendo al acrónimo del proyecto RealApp, pues el proyecto RealApp es lo que el acrónimo que figura con la literatura debajo de la portada, que precisamente es para discurso de odio respecto al racismo y xenofobia como mecanismos de alerta y respuesta y de análisis para crear una comunidad upstander o contranarrativa para la prevención y lucha del discurso de odio en redes sociales. Sí, por favor, la siguiente slide. Los socios del proyecto, nosotros hemos querido contextualizar Overaxe porque somos los que estamos participando. Esto es un proyecto europeo, pero participamos en este caso todos socios nacionales. Aparte del Overaxe que coordina el proyecto, está la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio del Ministerio del Interior, la Universidad de Valencia, la Universidad de Barcelona, el Departamento CREA, está Cidalia, que es una consultora en diversidad, y como un partner asociado está Digital, que es una asociación que compendia pues, todas las plataformas de prestadores de servicios en Internet, pues, Facebook, YouTube, Instagram, etc. Para nosotros, como parte del proyecto RealApp, sí que nos gustaría comentar que también tiene un antecedente, un precedente en el proyecto europeo ALRECO de alerta y respuesta coordinada, en la que se generó un algoritmo de herramienta para detectar el discurso de odio en Twitter respecto de racismo, xenofobia, antisemitismo, islamofobia y antigitanismo. Y este, digamos, proyecto es un paso más porque precisamente tomando como punto de partida esa herramienta y como apoyo para la visualización y la monitorización del discurso de odio en Twitter concretamente, pues nos va a permitir poder establecer unas narrativas eficaces para prevenir y neutralizar el discurso de odio, es decir, y tejer una red mallada de comunidad internauta que pueda ayudar entre todos, entre la parte institucional y la parte online, a precisamente a prevenir y a neutralizar ese discurso de odio en redes sociales. Sí, siguiente slide, por favor. Bueno, esta es una visión un poco general de la contextualización de lo que estábamos comentando antes del Observatorio Español de Racismo de la Xenofobia. Nuestra función principal pues, es de gestión de conocimiento, de prospectiva y para la creación de red de información, en la prevención y lucha contra el racismo, la xenofobia, incidentes de odio, discurso de odio y todo lo que tenga que ver también en última instancia con delitos de odio, si bien esto en el ámbito nacional, la prevención y lucha contra delitos de odio recae en la competencia específica de la Oficina Nacional de Lucha contra Delitos de Odio del Ministerio del Interior. Luego, por otro lado, tenemos también la promoción del principio de igualdad, la no discriminación y la lucha contra el racismo y la xenofobia. Tenemos una labor específica de coordinación y de colaboración a nivel nacional e internacional, en el ámbito interinstitucional y también con las organizaciones de la sociedad civil. Y igualmente pues, realizamos planes, estudios y estrategias para favorecer la inclusión de las personas migrantes y la evaluación de estos planes. Piensen que nosotros estamos incardinados dentro de la Secretaría de Estado de Migraciones. Siguiente slide, por favor. Los ejes prioritarios abarcan todos los ámbitos especiales de intervención a nivel social que puedan imaginar. Lo hemos comentado, todo pues, análisis
de situación, educación, empleo, colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad, incidentes y delitos de odio, discurso de odio, medios de comunicación, sanidad, deporte, diálogo con personas africanas y afrodescendientes, y luego pues a todo lo que es las alianzas público-privadas. Siguiente slide, por favor. Bueno, esto es un ejemplo también que de plataforma de intercambio de conocimiento que está a disposición de todas las personas a través de nuestra página web, y también si quieren sumarse para recibir nuestra newsletter, publicamos semanalmente noticias de relevancia relacionadas con la materia. Los objetivos del proyecto RealApp son los que habíamos comentado desde el punto de vista macro, el objetivo general, y los objetivos específicos van a ser pues, analizar en profundidad el discurso upstander, es decir, la contranarrativa, de manera que sea eficaz y que se llegue a, digamos, una potenciación de la modificación de la conducta de las personas, y luego también, pues, sobre todo, de la colaboración y del trabajo en comunidad de las personas que forman parte de la comunidad online, ¿no? Que esto es bastante importante. Se trata también, sobre todo, de mejorar las capacidades de las autoridades estatales. Nosotros nos movemos en un marco interinstitucional macro. Invitamos también pues, a los colegas que nos siguen hoy por la mañana que estamos a su disposición para poder pues, ampliarles esta información de la actividad del OverAxe y del desempeño que llevamos a cabo. Pero básicamente lo que queremos es señalar con el objetivo del proyecto es que ha sido seleccionado por 2 años, ha empezado justamente el 18 de enero del año 22, concluye a finales del año 24, y este es un poco como el esquema que tenemos desde el punto de vista de rendición de cuentas a la Comisión Europea, también con la inclusión de un grupo asesor que incluye especialistas de ámbitos muy diversos, distintos de los propios socios, y que precisamente lo que van a hacer es que van a poder hacer observaciones y propuestas de mejora cuando se están gestionando y redactando los documentos, para que tenga como pues la mayor amplitud de miras posible y de mayor especialización. Siguiente slide, por favor. Bueno, esta es la convocatoria que estábamos comentando. Para nosotros creo que también es importante el tema de lo que es el enfoque que queremos hacer cuando planteamos que vamos a participar en una convocatoria de este tipo. Es tener en cuenta la calendarización de esa propuesta. Es muy importante no dejarlo para el último momento. Ya sabemos que esto es complicado por el tipo de vida administrativa que llevamos. Y la gran carga de trabajo, pero es muy importante procurar tener todo cerrado desde el punto de vista documental prácticamente una semana antes, porque siempre surgen contingencias de última hora. Entonces esto realmente es importante, y sobre todo porque si puede haber algún tipo de locura de última hora si se espera uno hasta el final. Muy importante tener también en cuenta el tema de los horarios, ¿no? Los deadlines, los horarios límite y las fechas límite a nivel del horario de Bruselas, que esto a veces, bueno, a nosotros no nos afecta, pero por el tema horario, pero pudiera ser. Nosotros lo que queremos terminar de compartir en 2-3 minutos con el público que nos acompaña es una perspectiva de la evaluación de la Comisión Europea que ha hecho al proyecto sobre cuestiones relevantes a considerar a nivel estratégico, táctico y operativo que nosotros nos hemos planteado y que, bueno, pues que han posibilitado también la puntuación obtenida en la evaluación del proyecto RealApp. Sobre 70, que es el corte para poder superar la evaluación, RealApp ha obtenido 95,50. Por un lado, es muy importante buscar siempre la armonización de las prioridades estratégicas a nivel institucional e interinstitucional y la adecuación a las prioridades de la convocatoria. Y bueno, en este caso, pues también animamos a contar, por supuesto, con el apoyo del Punto Europeo de Ciudadanía. Además, para mantenerle informado, porque además esto sirve para retroalimentar todo el sistema, y además porque a su vez implica un mejor posicionamiento de España en las estrategias
a nivel europeo, porque pensemos que al final los proyectos europeos no es sino una instrumentalización de las estrategias marco en las que se mueve la Unión Europea. En nuestro caso, por ejemplo, pues tenemos el marco de referencia, que es el Plan de Acción y de Lucha contra el Racismo Horizonte 2025, por supuesto, aparte de todos los la ética y de los valores de la Unión Europea, que también tienen trascendencia en la evaluación y que se debe incluir en la solicitud. Otro tema bastante importante es la atención sobre el tipo de convocatoria y el objetivo. Es fundamental focalizar bien el objetivo que se busca, es decir, circunscribirlo a un ámbito muy concreto, y en este caso también pues, supone un importante aditamento el tema de la reflexión y la elección de los socios y de la coordinación del proyecto. En nuestro caso hemos valorado muy positivamente que sean socios nacionales, porque nos encontramos en un momento en que precisamente desde el punto de vista de la Unión Europea se están planteando cambios a nivel normativo, estratégico, que van a afectar a los países, y a nosotros precisamente nos interesa pues ir en avanzadilla de esa implementación, aunque en el caso de España, para el ámbito concreto que nos ocupa, pues nos encontramos en una relación muy fluida con la Comisión Europea y también a nivel nacional e internacional. Y luego también es bastante importante la calidad del proyecto, es decir, la estrategia, lo hemos comentado, a nivel interno, nacional, institucional, y normalmente siempre pues, con un marco de referencia a nivel de la Unión Europea. Algo fundamental es la dimensión. Hay que ser muy, muy realista y no hacer castillos en el aire. Es muchísimo mejor hacer algo que sea prudente y comedido, pero que sea real y que luego además no se vaya atosigado en la ejecución del proyecto, porque básicamente también es muy importante que el proyecto se disfrute a nivel institucional e interinstitucional y con las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Y luego el tema de la organización del trabajo, hacerlo por paquetes de trabajo. Nosotros hemos encomendado la dirección de cada paquete de trabajo a cada uno de los socios que participa, y eso fomenta pues, el equipo de trabajo y la colaboración, que a su vez trasciende, tiene una capilaridad muy importante para todo lo que es las relaciones interinstitucionales con carácter general, no solamente ya las circunscritas para este proyecto. Y luego lo que se llama los entregables. Y también aquí nosotros ponemos el foco de ser realistas y sobre todo también poder acompañar en la implementación que busca la Unión Europea por parte de los Estados miembros. Esto es muy importante. El presupuesto, pues el presupuesto también hay que ser comedido, realista, y luego la proyección y la transferencia de conocimiento. Pues para nosotros lo más importante del proyecto es la transferencia del conocimiento y la sostenibilidad de los resultados del proyecto una vez finalizado. Para nosotros, para todos los socios del proyecto RealApp, del proyecto Alreco y de tantos otros como venimos participando a nivel institucional, interinstitucional y con organizaciones de la sociedad civil, es que el proyecto, el fin del proyecto, el fin de la vigencia del proyecto, no es el fin del proyecto en sí mismo, es el inicio precisamente de la implementación y digamos de la mejora de todos los resultados que se han obtenido, pero no solamente para nosotros como Estados miembros, sino también lo más importante, en colaboración con la Comisión Europea. Y bueno, en la siguiente slide, por favor. Y sí, siguiente slide. Y bueno, de nuestra parte, muchísimas gracias y por parte de Loberase, pues quedamos aquí pendientes de las cuestiones que nos puedan plantear. Gracias. Pues muchas gracias, Carmen, muy, muy ilustrativo. Si os dais cuenta, hemos intentado, en la medida de nuestras posibilidades, porque ya sabéis que la información era escasa, pues combinar por una parte una institución, como dices tú, nos movemos en el campo macro. En ese sentido, ya me tomo la libertad de ofrecer vuestros servicios también a los potenciales solicitantes, porque son ministerio, porque tienen una infraestructura, y sabéis que también trabajan en esa dirección, como has expresado muy bien, Carmen. Para las asociaciones, que son más pequeñas. Por eso decía que hemos intentado combinar una institución, digamos, pública, con ahora el segundo caso, que es una plataforma, porque esto no va dirigido, ya lo sabéis, a las entidades ministeriales ni a las grandes instituciones. El programa se atomiza y quiere llegar a todos los potenciales solicitantes. Entonces, en ese sentido, pues el ministerio y la secretaría es en nuestra colaboración.
colaboradoras. Tengo que aclarar también, y eso también que quede bien claro, que ni el caso de Overaxe ni en el caso de Remake, que ahora os cuento un poquito, vamos, lo cuenta mejor ella, han solicitado los servicios de la oficina, porque como os decía, que nosotros estamos ahora en ese proceso de adaptación, lo han hecho ellos solitos y, como veis, con bastante éxito. O sea que, bueno, pues nos interesaba mucho efectivamente escucharles, porque no conocíamos los proyectos. En otro caso sí que los conocemos, pero no es el caso de estos dos primeros. Entonces ya pasamos a Remei, que nos va a hablar del proyecto SASI y que es de la convocatoria del Pilar 4, ¿os acordáis? O de la Acción 4, el de la violencia de género. El nombre de su plataforma es absolutamente, en ese sentido, ilustrativo, pues es la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, es decir, que va en esta dirección. En su caso también les contactamos y rápidamente respondieron afirmativamente, o sea que agradecimiento también reiterado. Y en su caso no va a poner un PowerPoint, nos va a hablar un poco de cómo es el proyecto, cuál es la digamos el perfil de su entidad, si están acostumbradas a este tipo de programas europeos, en fin, que sea ella la que nos cuente en detalle el proyecto y el contenido del mismo. Remei. Hola a todo el mundo, buenos días. Muchas gracias a Augusto y al equipo de CERC por la invitación de la plataforma a este evento. Y nada, contaros un poquito qué somos, quiénes somos la plataforma. La Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, estamos ubicadas en la ciudad de Barcelona y trabajamos desde hace 18 años. Pero sí que es verdad que hace unos 3 años, desde el 2019, nos hemos reconfigurado todo el equipo, ¿no? Y trabajamos en 3 líneas distintas. Una es la incidencia política, que lo que pretende la plataforma es, bueno, trabaja sobre todo por la defensa de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia, y lo hacemos también desde la incidencia política, que estamos en redes locales, autonómicas y nacionales y también internacionales. Luego hay otra línea de cooperación que ahora le llamamos internacional porque ya estamos en proyectos europeos, que es que hacemos cooperación en el país de Colombia con 4 contrapartes desde el 2016. Y luego está una base bastante fuerte que es la incidencia social, donde hacemos bastante sensibilización y prevención, y de ahí parte el proyecto que ahora os contaré, ¿no? También la plataforma está conformada por 130 entidades muy diversas, por eso somos unitarias, muy diversas. Hay desde una entidad de vecinas de un barrio hasta una fundación, ¿no? Esta es la diversidad que tenemos. Pero estamos configuradas como asociación y somos un equipo de 6 mujeres, o sea que no somos muy grandes, somos una entidad pequeña de segundo nivel. Y esta entidad defiende un programa desde el 2016 que se llama XAGI, que son las siglas de Xarxa Activa de Joventut per la Igualtat, que es una red activa de jóvenes para la igualdad, ¿no? Que se implementa en los centros escolares, ahora mismo de 12 centros escolares de 4 municipios distintos de Cataluña, y se implementa en el centro educativo en toda la fase de la ESO, de primero a cuarto de la ESO. Por lo tanto, supone un compromiso de la dirección del centro y supone también un compromiso de la comunidad educativa para la apuesta de este proyecto. Se trata de ofrecer a un grupo de chicos y chicas que se inscriben voluntariamente al proyecto. Se conforman como grupo entre 15 y 20 personas y durante los 4 años, de primero a cuarto de la ESO, van aprendiendo y reflexionando sobre la realidad de las relaciones igualitarias, ¿no? Desde su saber, desde su sentir y desde un aprendizaje. Les ofrecemos formación, ¿no? En masculinidades, en violencias de género digitales, en qué es el feminismo, qué es el machismo, qué es, ¿no? Una serie de contenidos donde después, desde la reflexión, ¿no? Van construyendo su propio lenguaje y se configuran como grupo referente en el centro. Porque también todo aquello que aprenden, que interiorizan y reflexionan, lo ponen en activo, lo accionan, ¿no? Y aquí necesitamos la comunidad educativa, es decir, los docentes, las familias, ¿no? Incluso el municipio. Se implementa también municipalmente o en el barrio,
con el visto bueno o con la coordinación del propio ayuntamiento y municipio para que sea un cambio de micro a macro, ¿no? Este proyecto que tenemos desde la plataforma, estos tres últimos años hemos estado revisando contenidos, actualizando, y la plataforma vivimos de financiamiento público y privado, pero un tanto por ciento muy elevado es público, y buscamos convocatorias para presentarnos, y apareció la DAFNE, ya sabíamos de proyectos europeos, pero no nos atrevíamos a presentarnos, ¿no? Apareció la convocatoria DAFNE, que daba respuesta, bueno, pues muy pertinente a nuestro proyecto. Lo que hicimos o lo que hacemos habitualmente es buscar la convocatoria y ver si nuestro proyecto es, puede ser, ¿no? Se puede beneficiar de esa convocatoria y ajustarnos a la demanda específica, a los requisitos específicos. DAFNE nos permitía, además de poder financiar nuestro proyecto, esto es nuestra primera intención, además de poderlo financiar, nos permitía mejorarlo, ¿no? Tener eso, financiamiento para hacer algunas mejoras dentro del programa y contar con más expertise, ¿no? También nos dimos cuenta que el proyecto es 100% replicable. 100% replicable quiere decir que se puede hacer en cualquier lugar, ¿no? Siempre haya chicos, chicas, escuelas, pues allí puede hacerse el proyecto. Y decidimos hacerlo con una socia de una entidad de la ciudad de Porto, que se llama Plano I, y decidimos hacerlo con ella, como socias del proyecto, para replicar la propuesta Xagi a la realidad de allí, ¿no? Y hacer esta replicabilidad. Aquí nos apareció la primera dificultad, porque primero nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Vilanova de Gaia, que es un municipio muy cercano a la ciudad de Oporto, con quien yo ya tenía un contacto personal, tiramos de contactos personales, empezábamos de cero. Os digo que nunca habíamos presentado proyectos europeos. Y el Ayuntamiento de Vilanova de Gaia finalmente decide no estar en el proyecto 15 días antes de presentar la convocatoria y nos dirige a una entidad que se llama Plano I. Plano I es una entidad que trabaja también desde la coeducación y desde la defensa de las mujeres y la violencia machista, y empezamos el trabajo con ellas 15 días antes, ya os digo, y bueno, aceptan la propuesta, pero no fue sencillo, ¿no? Ponernos de acuerdo y dar respuesta a la convocatoria. Pero finalmente, bueno, pues con ellas, ¿no? Con ellas estamos trabajando. Y también con Conexus, que es una entidad de aquí de Cataluña, que trabaja básicamente las masculinidades. ¿Por qué? Porque estas dos entidades, ¿no? ¿Por qué de este modo? Pues porque el grupo Xagi se conforma, ya os he dicho, con estos grupos de unas 20 personas. Y también que nos permite o que nos permitía trabajar con Conexus, y es trabajar todo el tema de la construcción de estereotipos y el trabajo en prevención de masculinidades, ¿no? Nos damos cuenta que las chicas jóvenes de estos grupos, que hay chicos y chicas, ¿no? De la edad de la ESO, las chicas jóvenes en el proceso hay un empoderamiento y un discurso muy fuerte, ¿no? Sobre cómo quieren tener sus relaciones, ¿no? Cómo quieren empezar a tener sus primeras relaciones sexoafectivas. Y los chicos en la gran mayoría se sienten amenazados y no saben, no tienen lugar, ¿no? No saben cómo estar, y nos era muy pertinente en este proyecto, más allá de la convocatoria, trabajar las masculinidades, ¿no? Y con Nexus, con ellas haremos unos grupos focales específicamente para trabajar las masculinidades. Y también otro aspecto que asumirá Conexus son sesiones psicosociales, porque también en este trabajo de abertura y de profundización en esta prevención, los chicos y chicas, al sentirse en confianza, abren aspectos personales y hay que poder reconducir y dar respuesta, ¿no? Entonces, por eso estas sesiones más psicosociales. Aquí hemos sido también un poco creativas, ¿no? Y también haremos estas sesiones de modo virtual.
todo esto que os estoy contando, ¿no? Todo el proceso Shaji se replica aquí en Cataluña en 5 centros, por lo tanto la convocatoria nos beneficia en que podemos, aparte de las mejoras que os estoy diciendo en el propio programa, podemos crecer en intervención, ¿no? Y en territorio también. Y además podemos replicar esta propuesta en Portugal. Elegimos Portugal, aparte de por lo que os contaba, porque es sur de Europa y hay un target bastante parecido en referencia a las violencias machistas. Y podemos replicar allí este proyecto, ¿no? Adaptarlo a la realidad del país y implementarlo allí. De manera que esta metodología también puede quedar en el país o en esta entidad para seguir trabajando o para seguir replicando en el país. El proyecto también tiene 2 momentos de intercambio con las personas jóvenes, una en Cataluña y otra en Portugal, donde los propios jóvenes podrán contarse, ¿no? Y compartir. Y esto favorece también más esta red de iguales, ¿no? Este empoderamiento de la juventud, que esta es la fuerza del proyecto también, ¿no? Que es que los chicos jóvenes son referentes de otros chicos, ¿no? Del propio centro educativo. Y esta es una de las fuerzas. Luego hay una intervención también muy importante con los docentes, porque para nosotras trabajar con los chicos y chicas es relativamente sencillo. Donde encontramos más dificultades o más resistencias es con los docentes, ¿no? y con la comunidad educativa en sí, ¿no? Con de construir, ¿no? El pensamiento, el modo de hacer, pues es más complejo. Por eso trabajamos también mucho desde la prevención y también desde la sensibilización. ¿Qué más? Bueno, nos presentamos a esta convocatoria, os digo, sin experiencia previa. Por tanto, tuvimos que seguir mucho lo que la convocatoria nos ofrecía y las dificultades que hemos podido encontrar en este camino, ¿no? Es que, por ejemplo, en este cambio del ayuntamiento hacia la Plano I, por ejemplo, en Plano I no en la contratación de personal, por ejemplo, no contratan personal, son personas autónomas que conforman un grupo y esto pues, fue una de las primeras dificultades, ¿no? Luego tuvimos algún problema en la firma de algún documento, no funcionaba, no sabíamos cómo resolver y nos ayudaban desde la Unión Europea, desde la persona de referencia que teníamos nosotras para resolver estas sesiones, ¿no? No pensábamos ganar la propuesta realmente, pensábamos que no ganaríamos la propuesta, sino que era como un ensayo para obtener una evaluación y poder mejorar, ¿no? En la siguiente convocatoria. Pero la ganamos, entonces la ganamos pues porque también el proyecto es pertinente, daba respuesta 100% a la propuesta, ¿no? Y además nos encajaba y nos beneficiaba muchísimo a nosotros, ¿no? Nos permite pues, vivir casi 2 años un poco más tranquilas en relación a este proyecto y además implementarlo con ilusión y con ganas de esta mejora. Por tanto, animaros a presentaros porque nunca se sabe. Y ahora iba a decir algo, se me ha olvidado. También deciros que, bueno, que todavía no hemos empezado, que hasta ahora hemos estado validando documentación durante 3 meses, que tener un asesoramiento nos hubiera ido muy bien, la verdad, porque en algún aspecto nos hemos perdido, ¿no? O hemos dudado. Y empezamos el 1 de junio. El proyecto empieza el 1 de junio, a pesar de que con las socias de Plano I ya llevamos casi un mes trabajando para poder prever, ¿no? Prever acciones. Y que estamos muy ilusionadas, muy contentas y con ganas de continuar. También deciros que somos una estructura pequeñita, si no nos volveríamos a presentar en las convocatorias que están abiertas ahora, porque muchas son pertinentes con nuestro hacer y que hemos preferido, no podemos liderar 2 proyectos europeos a la vez, pero sí podemos ser socias de algún otro proyecto, porque, bueno, porque es un modo de sostener nuestra entidad, nuestros proyectos y también de aprender, ¿no? De aprender muchísimas cosas y de ver la replicabilidad y además de
como decimos en Cataluña, hacer tacadoli, ¿no? Dejar mancha en allí donde vamos, que también es nuestro objetivo, ¿no? La sensibilización y la prevención. Así que no, si, supongo que las preguntas llegarán al final. Yo no tengo nada más que decir. Así que gracias. Muchas gracias, Remei. Muy revelador y muy clarito, ¿eh? De cómo una entidad como la vuestra ha identificado, que es otra también de nuestras consignas, de identificar el dispositivo financiero, es decir, qué programa europeo es el que mejor se adapta a vuestro quehacer, como ha dicho Remei, y no desestimar ningún programa, porque bueno, se trata en definitiva de dar forma a vuestra propuesta para que encaje efectivamente en el programa de referencia, pero no pensar que por ser un instituto tenéis que ir obligatoriamente al Erasmus o de una asociación cultural a Europa Creativa, que somos nosotros también el punto nacional de información, en fin, que un poco para ir a por todas. Y luego también rescato algo que ha dicho y que también había dicho anteriormente Carmen, y es que nosotros nos ha roto un poco nuestro discurso, porque como veníamos de Europa Creativa, donde el tema de los socios es obligatorio, pues en este caso ya estamos viendo que no, que hay socios nacionales, pero los dos ejemplos de buenas prácticas han incidido en que sus proyectos o son replicables o tienen esa dimensión transnacional, aunque el partenariado sea puramente nacional. En el caso de Remei no, porque efectivamente tenían un socio europeo, pero digamos que la convocatoria lo permite. Es decir, que aunque seáis un proyecto puro, con una sola entidad nacional, tened en cuenta siempre esa dimensión, porque es lo que hace que el proyecto sea competitivo y sea elegible. Pasamos al tercer caso práctico, en este caso es Teresa, que como os he dicho, conocemos bien, del Ayuntamiento de Murcia, que es un proyecto del antiguo programa Europa con los Ciudadanos en la categoría de Red de Ciudades Hermanadas. No entro en más detalles porque seguramente ya lo explique, pero es un, bueno, pues es la línea 3 del programa. Así que Teresa, te dejo la palabra. Bueno, ante todo, buenos días y muchísimas gracias a la oficina por contar otra vez con nosotros y a los otros compañeros que están presentando proyectos, porque me parece que vamos a aprender todos, tanto los que están como asistentes como los ponentes. Nuestro proyecto es un proyecto que nace de la preocupación por la situación de los jóvenes, por el impacto que el COVID ha tenido en los jóvenes. Y es un proyecto que trata de analizar qué ha pasado y buscar soluciones innovadoras para esa población. Cuando nosotros intentábamos hacer este proyecto, estábamos buscando qué convocatorias, porque teníamos claro que era necesario y que los ayuntamientos teníamos que responder a la situación que estaba creando el COVID. Encontramos que en la convocatoria hacer precisamente había una prioridad, que era la reflexión sobre el impacto de la pandemia del COVID en las comunidades locales. Una reflexión que nos hacía pensar en qué había pasado durante la vida de esas comunidades locales y cómo habíamos respondido. Y sobre todo, el interés en cómo respondía y cómo tendría que afectarse desde la participación ciudadana. Los objetivos específicos de este proyecto, que se llama REACT, que es reactivémonos, es sobre todo reflexionar sobre esas consecuencias en nuestra población más joven, en la población, qué consecuencias ha tenido, especialmente desde el punto de vista del bienestar social y de la salud mental. Y también incrementar la confianza de los jóvenes y de los ciudadanos en los gobiernos locales para activarnos, para responder a esas necesidades. Además, el por qué nosotros trabajamos por qué nuestro objetivo prioritario era jóvenes. Primero, hay muchísimos proyectos que abordan problemas como el desempleo juvenil o la vivienda, por ejemplo, como tema principal, pero sin embargo, REACT se centra especialmente en el bienestar y en la salud mental, y sobre todo brinda un poco la oportunidad que los jóvenes se relacionen directamente con las políticas locales y la necesidad de que sean ellos los que lo afronten directamente. En este proyecto creemos que uno de los valores que tiene es que los jóvenes son sujetos del proyecto REACT, no son simplemente beneficiarios, no responden a
por ejemplo, a encuestas o a consultas, sino que directamente están aportando. En este proyecto, a la hora, por ejemplo, el REAT es un proyecto que responde muy bien a la convocatoria de ciudades. ¿Por qué? Porque la convocatoria de ciudades tiene, por una parte, que afrontarlo desde un número importante de ciudades, desde municipios. Por otra parte, tiene que valorar la participación ciudadana y lo que se está aportando. Nosotros hemos hecho una selección de ciudades y creo que es muy importante para los que nos están oyendo que a la hora de presentar un proyecto se valore muy bien qué ciudades y por qué estas ciudades. Las ciudades participantes en el proyecto REAT son ciudades del área mediterránea y del centro norte de Europa. ¿Por qué? Pues porque había que presentar una diversidad. Tendríamos que ser distintas ubicaciones geográficas. Esto es intencional, porque cuando tú estás planteando que quieres analizar qué se ha hecho, qué se va a hacer, qué se quiere hacer y cuál es la situación que han vivido las ciudades y las poblaciones más jóvenes de estas ciudades, la parte mediterránea pues en principio no se ha afrontado como la parte centro y norte de Europa. Muchas de ellas son ciudades grandes, como puede ser Murcia, como puede ser Turín, como puede ser Ámsterdam. Otras son ciudades más pequeñas y más rurales. Esto nos va a enriquecer el proyecto, nos va a proporcionar buenas prácticas y nos va seguramente a aportar distintas soluciones. Todas las ciudades, y esto es otro que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un proyecto, tienen que haber sido también seleccionadas en base a la experiencia que han tenido, a las políticas que desarrollan, a la capacidad sobre todo y en este caso de llegar a grupos como objetivos como son los jóvenes, la conexión que ellos tienen con los jóvenes. Todas estas, por ejemplo, Turín y Murcia son ciudades muy parecidas en lo que es la política de juventud. Ambas trabajamos desde las oficinas de juventud, también en conexión con nuestros servicios municipales de salud. Todas además cuentan con una red de organizaciones locales. En esto quiero hacer hincapié. En los proyectos de las redes de ciudades es muy importante que todas las ciudades estén sustentadas en una red local, porque si no el problema de sostenibilidad y de participación va a ser mucho más complicado. Y os pongo dos ejemplos. La ciudad de Murcia, para garantizar el desarrollo del proyecto, trabaja con 4 socios locales. Uno de ellos es la Oficina de Atención Social de la Universidad de Murcia, que fomenta sobre todo el apoyo a estudiantes universitarios con problemas, con dificultades, y esta oficina precisamente se crea a partir de lo que ha pasado, del impacto del COVID en los estudiantes, en los jóvenes de la universidad. Otro de la red local es la red de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que me imagino que conoceréis todos, la EAPN, que la EAPN está trabajando también con jóvenes, está trabajando con personas en exclusión y nos va a aportar un público objetivo, una participación de los jóvenes que nos va a dar una dimensión de la importancia que ha tenido de cómo ha afectado a las personas más vulnerables. Tenemos también la Federación de Asociaciones de Estudiantes de Murcia, de Enseñanzas Medias, que nos va a dar vamos a tener la participación de esos jóvenes que están en los institutos y que ahora mismo se está conociendo el alcance del problema de la salud mental en esos mismos institutos. Y después tenemos un proyecto pequeño, que es un proyecto de jóvenes y de profesores de los centros de enseñanza media que trabajan sobre el juego compulsivo, sobre la adicción al juego. La ciudad de Ámsterdam, al mismo tiempo, presenta también una red local importante. Recordar que en estos proyectos es muy importante que aportemos que no solo los ayuntamientos están trabajando, sino que se trabaja con socios en las ciudades. La ciudad de Ámsterdam está representada por el Departamento de Salud del municipio. Ellos trabajan sobre todo para prevenir una red de salud mental, la eliminación de estigmas por discapacidades, y además tienen el Centro de Salud Mental Urbano, tienen organizaciones y además forman parte de un gran proyecto que es el Estigma, que combate la estigmatización y la discriminación en la ciudad. Trabajan sobre todo con jóvenes, especialmente el Centro de Salud Mental Urbana de la ciudad, y va a aportar su experiencia y la participación de los jóvenes del mismo.
reactivar, el proyecto Reactivar, Reactivémonos, propone en primer lugar, además, analizar a nivel local cuál es el impacto real. Y en segundo lugar, y es muy importante, intercambiar mejores prácticas y co-crear servicios. ¿Qué significa esto? Primero, vamos a tener los datos de qué ha pasado en cada una de las ciudades. Al mismo tiempo, vamos a ver qué prácticas se han ido realizando a lo largo de este año o se pretenden realizar para que las ciudades respondan a ese impacto. Y segundo lugar, y tercer lugar, y creo que es muy importante, se van a co-crear servicios a partir de esas prácticas entre los empleados públicos y los jóvenes. Es decir, para afrontar esas necesidades, los jóvenes van a ir indicando que si son positivos, si no son positivos, o incluso ir aportando aquella idea sobre aquellos servicios que serían necesarios para hacerlo. Entonces, hay dos fases realmente interdependientes, que es una de reflexión y otra que es la de práctica, la de ver qué prácticas se han conseguido. Y hay una última que es la consolidación de una red estable de gobiernos locales. Por eso no solo incluye debates, sino también eventos donde los trabajadores y los jóvenes van a discutir, van a formarse conjuntamente. De esta forma se va a incentivar muchísimo la participación ciudadana, que es otro de los objetivos de estas convocatorias. Aquí tenéis, por ejemplo, cada paquete de trabajo. Esto es muy importante también, como ha dicho Carmen en su momento, tener en cuenta que en estos proyectos hay que demostrar que todo el mundo trabaja, que todo el mundo protagoniza, que todo el mundo va a aportar. Y entonces cada ciudad se va a encargar de un paquete de trabajo. Ahí tenéis Chipre, que va a ser la primera, que va a trabajar sobre el debate, va a hacer un debate sobre los principales impactos en cada una de las ciudades. Cada ciudad está ya trabajando, recopilando información y documentación para dar una visión de cuál ha sido el impacto en su población. Ámsterdam será la que lidere un taller sobre buenas prácticas y métodos innovadores combatir los problemas que se hayan detectado. Kekava en Letonia hará un debate sobre la mejora de la capacidad de trabajadores públicos y jóvenes para reforzar la participación. Sibenik hará un evento entre trabajadores municipales y población joven. Turín hará un taller de co-creación de prácticas para retos futuros de las autoridades locales, para que entre todos digamos un poco qué se haría, cuál es el próximo paso. Murcia, haremos un debate sobre con las instituciones europeas, porque hay que ver siempre la dimensión europea. Esto no puede quedar en las 8 ciudades, sino que tiene que expandirse, tiene que llegar a más gente, y una de las propuestas será hacer ese debate con las autoridades locales. Y por último, Offenbach hará un debate final. La sostenibilidad a largo plazo es otro de los objetivos de las redes de ciudades. Las redes de ciudades no son convocatorias en las que se haga una actividad y cuando se terminan esas actividades pues se quede ahí, sino que lo que se está buscando es que esa red sea sostenible, que tenga un impacto a largo plazo y que sigamos trabajando juntos. Para ello también contamos que en la selección de las ciudades que se hizo tuvimos muy en cuenta que esas ciudades estuvieran en las redes, por ejemplo, como la Eurocities, como la red de ciudades saludables, como la red de trabajo social europeo, la red de universidades saludables, etc. Eso nos va a proporcionar un impacto mayor que el que puede haber en cada una de las ciudades. Para gestionar un poco el proyecto, nosotros os recomendamos siempre que miremos también muy mucho en las propuestas que presentamos, que se cree una gestión, un comité directivo, por ejemplo, como nosotros hemos planteado, en el que estén representadas cada una de las ciudades y que nos ayude a tomar las decisiones. Pensar que durante 2 años hay que mantener todas las actividades del proyecto, hay que ir hacia un objetivo final. Y para eso es muy importante que todos estemos de acuerdo y que ese comité directivo se reúna cada 2x3,
que solucione cualquier problema que surja, que se acuerden, que la toma de decisiones sea democrática y al mismo tiempo los grupos locales de cada ciudad pues funcionen un poco igual y estén conectados con ellos. La comunicación y la difusión es muy importante en estos proyectos y la Comisión Europea te lo exige, pero además no solo porque te lo exige hay que cumplirlo, sino porque es absolutamente necesario que se difunda todo lo que vamos a hacer, lo que pretendemos hacer para que sirva de ejemplo para otras ciudades y para que todas las buenas prácticas se puedan realmente difundir. La comunicación es muy importante que le llegue absolutamente a todo el mundo. ¿Eso qué significa? Pues que nosotros, por ejemplo, hemos diseñado unas normas de comunicación para que todo sea accesible y con lenguaje inclusivo. Al mismo tiempo tenemos como socio a Proverbeit, que es el socio de EPI, del Pacto Europeo para la Integración, que revisará todos los materiales de comunicación. Y todos además estarán en formato electrónico. Muchos preguntaréis cuánto se ha concedido, cómo se hace. Bueno, se han concedido 147.860 euros. La cantidad se reparte equitativamente entre todas las organizaciones beneficiarias. Y las dificultades que hemos encontrado para poner en marcha este proyecto son, al principio prácticamente ninguna dificultad, porque nosotros llevamos muchísimos años trabajando en Europa, eso nos ha servido, estamos en redes, no ha sido difícil encontrar las ciudades, con muchas de ellas venimos trabajando regularmente, como puede ser Ámsterdam o Turín, pero la mayor dificultad la hemos tenido, como han dicho al principio, a la hora de implementar, una vez que el proyecto te ha comunicado que la evaluación ha sido positiva y que se inician los proyectos, o sea, se inicia la parte más burocrática, ha sido realmente difícil. Nosotros tenemos otro proyecto aprobado, ha sido muy parecida y digamos que ha sido un poco más ágil, pero la misma Comisión Europea ha tenido que ir ampliando el plazo de entrega de todo lo que se nos pedía, de toda esa documentación. Y creo que para muchísimos proyectos ha sido muy complicado. Es verdad que la Comisión te pone un asesor durante el proyecto para poder llevarlo a cabo, llevar esa parte burocrática, y el proyecto al final se concede cuando se ha firmado el agreement. Pero os puedo decir que esa seguramente ha sido la más complicada de todas, porque era como duplicar el proyecto de nuevo, como subir nuevos parámetros, como ir subiendo una documentación que ha habido que ampliar, pero bueno, al final lo hemos conseguido. Ha habido dificultades, por ejemplo, con las firmas de muchos de nuestros socios y bueno, pues ha sido difícil, pero también es cierto que nos ha ayudado un poco a consolidarnos en ese sentido, porque hemos tenido que trabajar mucho todos los socios juntos para poder llegar al final y firmarlo. Y bueno, y ya cualquier cosa, he tratado de ser muy rápida, cualquier cosa pues nos sometemos a las preguntas de todos. Pues también muchas gracias, Teresa. Bueno, una pequeña aclaración, estaba hablando que no hay que tener socios, pero precisamente en esta acción de esta línea sí que hay que tenerlo. Es decir, como os decía, nosotros veníamos de la antigua Europa con los ciudadanos, donde ahí era obligatorio, ahora nos confrontamos con estas nuevas líneas de igualdad tal, que no son obligatorias, pero que son más que recomendables, y bueno, por eso en tu exposición has hablado todo el rato de socios, porque efectivamente en la línea de red de ciudades hermanadas es obligatorio, 4 como mínimo. Otra cosa que quería rescatar de las 3 intervenciones, y ahora la cuarta, yo creo que va a entrar de lleno, están hablando de los jóvenes. Daros cuenta que es un target absolutamente privilegiado, porque al fin y al cabo son los depositarios de lo que va a ocurrir en el futuro, y ya veis que todos están trabajando en este sector. Y luego has dicho muchas cosas que ya os daremos la matraca hoy, efectivamente. Nos vamos a quedar más bien calladitos, pero es todo el tema de los paquetes de trabajo, que también lo ha mencionado Carmen. Ya sabéis que estos
programas, ya hablo de todos, se van a dosificar o a desglosar a través de proyectos de trabajo, incluidos estos fondos de los que estamos hablando continuamente, los fondos de recuperación o los fondos de nueva generación. Siempre va a tener que haber esos paquetes de trabajo que van a tener unos hitos o milestone y que van a tener unos entregables o se llama en inglés, o bueno, ahora no me acuerdo, pero que esa estructura va a estar en todos los programas europeos. También muy importante el tema de la sostenibilidad. Una vez que se ha acabado el periodo de elegibilidad y se ha acabado el dinero, no tenéis que cerrar el kiosco, tenéis que continuar, tenéis que crear un proyecto con vocación de pervivencia, no solamente un proyecto hecho exclusivamente para el marco establecido por la convocatoria. El tema de la comunicación crucial, nosotros hacemos también nuestros talleres y traemos a expertos, tenemos uno colgado, si os interesa, específicamente para el programa Europa con los Ciudadanos, que puede ser extensible al CER, y el tema de que sirve, a pesar de la dificultad, como has dicho, para hacer un propio diagnóstico de tu propia institución, aparte de trabajar en red, de cómo haces una consultoría de cómo está tu entidad. Esas características, temas me parecen más que suficientes como para iniciar una aventura como esta, que son los proyectos europeos. Pues ya terminamos entonces con Laura Safont, que lleva a cabo el proyecto SPITEC, y también la Asociación Federadas de Familias de Alumnas de Cataluña. Es decir, que por eso decía lo de los alumnos, porque ahora sí que entramos de lleno en este sector, en esta franja de edad. Así que te dejo la palabra, Laura, y nada, ya a partir de ahí vemos el tema de las preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de AFAC por la invitación a esta jornada del Punto Europeo de Ciudadanía, que nos hemos conocido muy recientemente, así que agradecemos especialmente la invitación. Y ahora os voy a compartir la presentación. Si hay cualquier problema, por favor, me avisáis. Y bien. Pues como ha presentado Augusto, en nuestro caso se trata de un proyecto llamado La Participación del Alumnado como Herramienta Integrada en Contextos de Emergencias, SPITEC por sus siglas en inglés, y es un proyecto presentado y otorgado en el marco del programa CERP, la convocatoria específica CHILD, que es de promoción de derechos de la infancia en el año 2021. En nuestro caso, a diferencia de las compañeras, nos detendremos mucho a explicar cómo ha sido el proceso de formulación, de presentación de la propuesta, ya que hubo dos entregas de este mismo proyecto. Y en este caso, también como ha comentado Remei, fue muy importante la valoración de la evaluación que nos hizo la Comisión Europea. Entonces, para presentarnos, AFAC, nosotras somos las Asociaciones Federadas de Familias de Alumnos de Cataluña. Somos una entidad nacida en el año 75, es decir, que tiene muchos años de actividad, y está conformada por más de 2.300 asociaciones de familias de alumnos de toda Cataluña, lo que representa más del 60% de los centros educativos de titularidad pública no universitarios. Es decir, trabajamos desde la etapa 0-3 hasta la etapa preuniversitaria. Y nosotros realizamos una doble función, y es que fomentamos la participación asociativa de las familias en los centros educativos de estas asociaciones de familias, pero también hacemos incidencia político-social en defensa del derecho a la educación pública, y aquí es donde trabajamos sobre todo el área de proyectos y los proyectos que hoy os vamos a hablar. Trabajamos también a nivel local, regional, nacional y supranacional, sobre todo a nivel nacional, a nivel de Cataluña, y supranacional porque muchos de los proyectos que presentamos tienen su repercusión y su escala más global. En concreto, experiencia en proyectos europeos es muy reciente también. Hemos trabajado un Erasmus Plus en el año 2016 y el proyecto que ahora os presentamos este año 2021. Y aquí sería un 50%. No hemos presentado 4 proyectos a nivel europeo y 2 han sido adjudicados. Nosotras trabajamos distintas líneas estratégicas en el ámbito de proyectos, como veis aquí, de derechos digitales, en temas de igualdad y no discriminación, de participación, educación feminista, inclusiva, entre otras, ¿no? Y el proyecto que hoy os presentamos es específicamente en derecho a la participación de infancia y juventud.
Entonces, como os comentaba, nos detendremos mucho, ya que lo que interesa en esta jornada también es alentar a la participación, ¿no? En esta primera fase de la búsqueda de la idea, cómo encontrar la oportunidad a nivel europeo, los socios, crear incluso la cuenta, que son temas muy técnicos, burocráticos, registrar la organización, subir la propuesta y finalmente la evaluación, ¿no? Entonces, en esta parte de cómo surge la idea del proyecto, que es uno de los momentos pues, claves para encontrar, para formular el proyecto, nosotras nos hicimos, nuestra, el área de proyectos, hicimos un trabajo de identificar aquellos problemas que existían en relación a la participación. Y ahí veíamos que, por ejemplo, en secundaria, había un nosotros como trabajamos con las familias, veíamos que las familias no participan tan activamente como puede ser en la etapa primaria, ¿no? Y también veíamos que tanto en etapa infantil primaria como secundaria había unos órganos de participación muy verticales en relación a la participación del alumnado. Entonces veíamos pues esto, que había una mirada adultocentrista de estos espacios de participación, que esta participación era muy formal y no efectiva para el alumnado de secundaria, y que directamente en infantil y primaria no tenían ni voz ni voto en los asuntos relativos a la educación, ¿no? Entonces de aquí vimos que el principal problema es que no existen unos espacios efectivos de participación del alumnado. A partir de aquí le dimos la vuelta y buscamos el árbol de objetivos, ¿no? Vimos que había que abandonar esta mirada adultocentrista, buscar espacios de participación efectiva del alumnado de secundaria, y que se tuviese en cuenta la opinión del alumnado de infantil y primaria. Y de aquí vimos que necesitábamos co-crear espacios efectivos de participación del alumnado de estas etapas de educación obligatoria. Y aquí un tema muy importante, y creo que a diferencia también de las compañeras que han expuesto los casos prácticos, es que vimos que las convocatorias regionales no le daban la importancia a la participación horizontal del alumnado en los espacios educativos. Es decir, no encontrábamos a nivel regional una convocatoria que tuviera esta visión de una participación mucho más efectiva del alumnado. Y vimos que los programas europeos sí que tenían esta concepción, y también son programas que facilitan la participación de potenciales socios, ¿no? Por el reconocimiento que tiene un proyecto de ámbito europeo. Entonces, en nuestro caso, presentamos el proyecto primero al programa anterior al CERP, a REC, y sí que incluía como prioridad estratégica el derecho a la participación de la infancia y la juventud. Y vimos que la intervención podía ser a nivel regional. Y aquí en un asterisco ponemos que cuando lo volvimos a presentar en la convocatoria CERP, que fue finalmente cuando nos lo han otorgado, teníamos que ubicar este derecho a la participación en un contexto de emergencias. ¿Por qué? Porque este programa, esta convocatoria Child, salió después de, bueno, en la pandemia, ¿no? Y aquí era importante encontrar estos espacios de participación justamente cuando se había visto que en un contexto de pandemia no se había escuchado de forma efectiva al alumnado. Entonces, como os comentaba, en este caso los socios son de ámbito regional, el requisito era que fueran al menos dos socios, y nosotras coordinamos el proyecto y tenemos a cuatro socios más: una cooperativa experta en procesos de dinamización participativa, que es EduXarxa, también de ámbito catalán, la Administración Educativa del Departamento de Educación de Cataluña, y dos entidades representantes de la infancia y la juventud en Cataluña, que son el Consejo Nacional de Juventud de Cataluña y el Consejo Nacional de la Infancia y Juventud de Cataluña. Y aquí ponemos como consejo que es muy importante justificar muy bien el consorcio, porque a lo largo de la formulación hay muchas preguntas en relación a por qué estos socios, que pueden aportar, que otros socios no puedan aportar. Es decir, es muy importante justificar muy bien qué van a realizar. Entonces, como os comentaba, en esta primera entrega, que fue en el REC, sí que había una idea muy consensuada entre nosotras, la coordinación y los socios. La redacción, en este caso, la asumimos sobre todo la entidad coordinadora,
que escuchando a las compañeras que tienen más, más experiencia en proyectos europeos, es cierto que es mejor trabajarla por paquetes de trabajo, ¿no? Pero en este caso sí que lo hicimos mucho mano a mano con EduXarxa, que es la que implementa sobre todo el proyecto, ¿no? Y aquí pues cada socio enviaba sus costes y AFAC también creaba el presupuesto. Aquí, bueno, en este caso, esta primera entrega se redactó un poco tiempo y aquí estamos hablando de menos de un mes en plena pandemia y la redacción estuvo a cargo de personas. Entonces, el resultado fue que el proyecto no estuvo adjudicado, pero, y aquí es muy importante y también lo comentaban las compañeras, en la evaluación hacían mucho hincapié que era un proyecto muy pertinente en sus objetivos y en sus prioridades específicas, pero que era un proyecto muy, muy ambicioso y que requería una mayor claridad y ser mucho más específicas y claras en el desarrollo de las actividades. Esto también es importante resaltarlo, que es que la evaluación por parte de la Comisión Europea del programa, de este programa en concreto, es muy detallada y esto te permite volver a presentar el proyecto y, como nos ha ocurrido a nosotras, que finalmente pueda ser otorgado, porque realmente te dicen de forma muy específica qué es lo que puedes mejorar si el proyecto evidentemente es pertinente con los objetivos y prioridades de la convocatoria, ¿no? Y entonces, un año después, ya en el marco del programa CERP, el proyecto fue otorgado. Aquí, bueno, os comento que en esta segunda parte también hubo un trabajo, porque al final un trabajo largo de 6 meses de preparación, porque tuvimos que adaptarlo a este nuevo programa, a esta nueva especificidad de adaptar el proyecto al contexto de emergencias de la pandemia, ¿no? Aquí, bueno, unos pequeños consejos. Aquí lo que queremos es también alentaros a la participación en el sentido de que en este caso, al ser un programa centralizado por parte de la Comisión Europea, no es como, por ejemplo, un Erasmus Plus, que se trabaja directamente en la plataforma. Aquí hay que entregar un único formulario en formato PDF de unas máximo 45 páginas, que te permite, aquí hay que condensar toda la información del proyecto, incluso también la parte de los paquetes de trabajo y del presupuesto. Y bueno, te permite trabajar con un único documento y no tener que ir subiendo cada fase de la formulación a una plataforma, ¿no? Como comentaba la primera compañera, es muy recomendable hacerlo en inglés porque quien evalúa es la Comisión Europea. Y bueno, aquí también insistimos que el grueso del trabajo son la descripción de los paquetes de trabajo, ¿no? Porque aquí es donde se define los objetivos, el calendario, los entregables, las actividades, el presupuesto desglosado. Y bueno, en nuestro caso hay 5 paquetes de trabajo. Uno, siempre el primero suele ser de coordinación y seguimiento, también hay otro de comunicación y en nuestro caso pues hay uno de preparación y 2 de implementación y un último de difusión de los casos de éxito. Aquí también unos pequeños consejos en relación al presupuesto. Se configura también a partir de los gastos asociados a los paquetes de trabajo, a los paquetes de trabajo, al desarrollo de las actividades. Y aquí, esto sí que quiero resaltarlo mucho porque nos estamos encontrando ahora con muchos problemas en la parte del acuerdo de subvención, es que hay que mirar muy bien cómo calculan los gastos la Comisión Europea específicamente en la convocatoria programa en el que queremos presentar proyecto. ¿Por qué? Pues porque en nuestra organización tenemos una forma específica de calcular los presupuestos en relación a los coste hora del personal y a los desplazamientos, pero la Comisión Europea te especifica otra forma muy concreta de cómo hay que calcular estos gastos. Y esto va muy bien hacerlo previo a la presentación de la propuesta. Los gastos se desglosan por participante, mirar los que no son elegibles, muy importante tener el feedback constante de los socios en relación al presupuesto, porque tiene que haber un acuerdo por parte de todos. Y como comentaba, en la parte del acuerdo de subvención, que es una vez te han otorgado el proyecto, acabas de acordar la subvención, puedes adaptar este presupuesto, pero no se puede incrementar el presupuesto. A la hora de presentar la propuesta, recomendamos subir el proyecto al menos un día antes de la fecha límite, porque como sabéis, la plataforma puede dar problemas, el horario de Bruselas
En este caso no varía, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y luego que se pueden subir las versiones que sean necesarias hasta la fecha límite. En nuestro caso esto lo hemos puesto porque teníamos miedo a subir una versión por si era la única válida, pero eso no ocurre hasta que es la fecha límite y se queda con el último, que es el válido. Y ya por último, nada, explicaros un poquito el proyecto. En este caso es un proyecto de como os comentaba, ¿no? de atender a partir de la pandemia las necesidades y propuestas de la infancia y la adolescencia en el ámbito educativo para escuchar efectivamente qué necesidades han tenido y poder, junto con ellos, que sean ellos mismos quienes generen los espacios o herramientas de participación en los centros educativos que puedan ser utilizados sobre todo en contextos de emergencia, como ocurrió con la pandemia. Entonces, el proyecto contribuye a proteger el derecho a la participación de esta infancia y adolescencia, prestando especial atención a la igualdad de género y a los grupos más vulnerables que se ha investigado y se han hecho informes que fueron los menos escuchados durante la pandemia. El proyecto se lleva a cabo en 8 escuelas de diferentes territorios de Cataluña y, como comentaban las compañeras, también es un proyecto que se quiere replicar los casos de éxito en otros centros educativos de Cataluña, pero también a nivel europeo. El proyecto tiene una duración de 2 años, empezará a ejecutarse en julio de 2022 y se alargará hasta el año 2024, y hay un presupuesto aproximado de unos 250.000 euros entre los socios. Y aquí ya lo he comentado, simplemente recordaros que los objetivos tienen que estar muy alineados con las prioridades de la convocatoria. Y esto simplemente son unas recomendaciones finales que, como el PowerPoint lo he pasado a los compañeros del Punto Europeo de Ciudadanía, estará disponible para cualquier persona interesada. Y finalizado. Y muchísimas gracias. Pues nada, gracias Laura. Además nos has hecho una parte del trabajo, así que te fichamos, porque toda esta parte un poco formal de cómo abordar el formulario, el presupuesto, pues efectivamente tenemos otros seminarios, pero que nos viene muy bien porque has puesto también un poco la estructura sin alejarte del contenido. Así que nada, pues gracias a las 4. Ya sabéis que los seminarios estos tienen una duración de 90 minutos, estamos en 58. Preguntas, veo que lo habéis dejado todo tan claro, que efectivamente no hay. Hay una, creo, por ahí sobre un informe, vamos, una que quieren hacer, perdón, oralmente. Vamos a dar paso a ella, pero yo creo que antes Manu quería decir algo sobre las convocatorias, ¿no? Sí, recordaros que actualmente hay 2 convocatorias abiertas, una de DAFNE, que es combatir la violencia sobre mujeres y niñas, fundamentalmente, que finaliza el 26 de abril, y otra, todo lo que tenga que ver con promover los derechos de las niñas y de los niños, concretamente en esta ocasión sobre temas de participación democrática, que finaliza el 18 de mayo. El 29 de marzo realizamos una jornada online, que la tenéis publicada en nuestro portal de YouTube, sobre estas 2 convocatorias, y os animamos a echarle un vistazo y ¿por qué no?, comenzar a idear una posible propuesta. En cuanto a las preguntas que tenemos, básicamente 2. Por un lado, Juan Francisco nos pregunta si vamos a disponer de datos de resultados por comunidades autónomas, y efectivamente sí, ese desglose lo haremos cuando tengamos todos los resultados en ese informe que os hemos dicho que vamos a elaborar. Por otro lado, Somi Lawani quiere hacer una pregunta de forma oral, así que Somi, no sé si nos estás escuchando, cuando quieras puedes hacer la pregunta. Hola. Bueno, sí. No se oye. Sony, no se te oye. No se te oye. No sé si. Sí, si pudieras formularla por escrito, perfecto. Vale, nos dice que no puede hablar, si la puedes escribir. Mientras tanto, a Carmen, del proyecto Real Art,
RealApp, nos preguntan también que ¿cuál es el enlace para inscribirse a vuestra newsletter? Ah, bueno, como es una newsletter, nosotros, pues si nos facilitan ellos su dato, su email de contacto, se lo enviamos. Le incluimos en la lista de distribución, es semanal, y la verdad que encantados y que muchas gracias por el interés. Bien, Sony dice que esa era su pregunta, así que nada, ya está respondida. Muy bien. Y nada más. Augusto. Bueno, pues nada, esta vez estamos on time, como la teoría la dejamos para más adelante. Recordaros, efectivamente, no olvidéis lo de las dos convocatorias abiertas. Ahora ya esperamos ya tener una dinámica, porque ya el equipito está más o menos conformado. De nuevo, el agradecimiento a las ponentes, que son las que han llevado el peso de toda la sesión y que ha servido, insisto, sin ninguna duda para alentar a los futuros solicitantes y a nosotros, porque nos ha dado mucha información de por dónde podemos orientar también nuestras asesorías. Así que muchas gracias a las tres, de verdad. Y bueno, pues como siempre, gracias a los asistentes, gracias a David, que es el que nos ha ayudado a que todo esto haya funcionado correctamente, y vosotros, a los que habéis estado como asistentes, pues sois efectivamente los destinatarios de este tipo de sesiones. El informe saldrá, las comunidades autónomas lo haremos, y jornadas informativas en el momento que estén las convocatorias abiertas. Os pedimos, por favor, pues nosotros sabéis que somos un proyecto europeo, que hacemos paquetes de trabajo, que rellenamos el acuerdo del agreement, el acuerdo exactamente igual, y para el testeo y un poco para cuantificar y para ver si el trabajo es más o menos bien recibido, es correcto, os pedimos o rogamos que rellenéis una encuesta que os enviáramos en su momento para ver un poco cuál es el feedback por vuestra parte, y así nos ayudáis a mejorar nuestra tarea. Así que lo dicho, muchas gracias a todos, muchas gracias a las ponentes, muchas gracias a los asistentes, y os convocamos hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. The